Homer, get down here. Your vote for president has never been more important. That's today. Hmm? Hmm. So vague. You slept all day? You didn't vote? Hey, how bad could it be? What's good, everybody? Welcome, 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 welcome back to my channel. For the ones that are new, welcome to Nelly's Tarot and More. Like, share, and subscribe so all your friends can find out what is good. For the week of November 9, 2020, how you all doing? Oh my God. Election 2020. And the Simpsons. Them videos, they get people going. every time the Simpsons say something, it happens. But do you notice how in the Simpsons map, Arizona was red? And over here, it wasn't. Did they say, is this same man? No, didn't say that. So, yeah. Look. The first time that Biden ran for president, he had to step out because of fraud. Don't tell me fraud did not happen in these elections. Aries. You have reached for your dreams with number 30. And your message goes, I am the creator of my own dreams and achieve them with confidence. I like that, Aries. Aries, tienes alcanza tus sueños con el número 30. Y tu mensaje dice, soy el creador de mis sueños y los cumplo con confidencia, con ¿cómo se llama eso? Con seguridad. Eso es lo que dice tu carta. By the way, the deck that I'm using today is called Conscious Spirit. That's the one. Okie dokie. Now let's go with Taurus. Taurus, what is good with you? For the week of November 9, 2020. Ooh, you got a flipper and you also got two cards. The flipper goes Earth Elemental with number 6. And your message goes, I gracefully accept the abundance the earth bestowed on me. Then you have a day's end rest. With number 40. And your message goes, I find peace in nature and rest my body and mind in order to connect to spirit. And last but not least, Archangel Michael with the number 16. And your message goes, I am grateful for the strength and courage Archangel Michael brings to my life. Archangel Michael, Archangel Michael, let me tell you something. Back up on the scene. Archangel Michael. Tauro, tienes tres cartas. La primera es
elemental de la tierra con el número 6. Y tu mensaje dice, yo acepto la abundancia que la tierra me da con gracia. Después tienes, cuando el día se acaba, descansa con el número 40. Y tu mensaje dice, yo encuentro paz en la naturaleza y descanso mi cuerpo y mi mente en orden para conectarme con el espíritu. Y por último, Arcángel Miguel con el número 16. Y tu mensaje dice, estoy agradecido por la fuerza y el coraje que el Arcángel Miguel me trae a mi vida. Ave María. Qué nice. Iba a decir algo del Arcángel Miguel, pero no es malo en lo absoluto, pero lo voy a decir en otro video. Para aclarar algo, yo no soy persona de estar aclarando cosas porque honestamente no vivo para agradarle a nadie. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo vivo mi vida, el que no le guste lo que hago o deje de hacer, pues no le tiene que gustar porque no es su vida, es la mía. ¿Me entiendes? Anyways, Gemini, you have sacred space with number 7. And your message goes, I find peace, security, and contentment when surrounded by nature. That's very nice, Gemini. Géminis, tienes espacio sagrado con el número 7. Y tu mensaje dice, yo encuentro paz, seguridad y contentment. Contentment es cuando uno está contento. Cuando estoy alrededor de la naturaleza y su belleza. Yo también. A mí me encanta acampar. Me encanta acampar. A mí me encanta estar, al lado de la naturaleza. Me encanta. Especialmente me quito los zapatos y camino en la grama, sí, pero tienes que tener cuidado que no sea en un parque, que no te encuentres con una sorpresita de un perro. Pero sí, cuando uno está así, en medio de la naturaleza, no sé si has visto gente que le gustan abrazar árboles. Cuando estás caminando así en la grama o en la tierra, sin zapatos, eso se llama grounding. Cancer, you have throat chakra with number 20. And your message goes, I speak my truth and encourage others to speak theirs. Cancer, tienes el chakra de la garganta con el número 20. Y tu mensaje dice, yo hablo la verdad y incito a otros que hablen la de ellos. Eso es muy cierto. La mayoría de los jueces que yo conozco son cancerianos, para que lo sepan. Now let's go with Leo. Leo, what is good with you for the week of November 9, 2020? Leo, what is good with you
for the week of November 9, 2020. You have sacred space with number 7. Gemini just got this card. And your message goes, I find peace, security, and contentment when surrounded by nature's beauty. Leo, tienes espacio sagrado con el número 7. Y tu mensaje dice, yo encuentro paz, seguridad y felicidad cuando estoy alrededor de la belleza de la naturaleza. ¡Qué lindo, Leo! Dame un break, que me vino un hijo mío. Now, let's go with Virgo. Virgo, what is with you? Now my battery's on 5. It's either one thing or this one. Virgo, what is good with you? For the week of November 9, 2020. Don't mind the noise in the background. I got 2 kids in Zoom over there. And I have 2 more in my bedroom. This is the boys' bedroom that I'm going to attempt to start painting today again. Virgo, you have find your bliss with number 15. And your message goes, I am following a path I love and I am fully aligned to my soul's purpose. Congratulations, Virgo. I like it. Virgo, tienes, encuentra tu, no es esencia, pero es algo así, vamos a decirlo así, encuentra tu esencia con el número 15. Y tu mensaje dice, yo estoy detrás de el camino que yo estoy siguiendo el camino que yo amo. Y estoy, estoy en, ¿cómo te explico? Estoy, vamos a decir, en la dirección que mi alma tiene su propósito. Vamos a decirlo, vamos a translate it otra vez. Estoy siguiendo el camino de que yo amo y estoy en la dirección que en mi alma tiene su propósito. Eso es lo que está diciendo tu carta. Dame un break. Back up on the scene. 4%. Libra, what is good with you? For the week of November 9, 2020. Libra, what is good with you? Libra, you have water elemental with number 11. And your message goes, I allow my body, mind, and spirit to flow intuitively through the changes in my life. Libra, tienes elemento agua con el número 11. Y tu mensaje dice, yo dejo que mi cuerpo, alma y espíritu fluya intuitivamente por los cambios de mi vida. Eso es lo que dice tu carta, mis amores. Now, let's go with Scorpio. Scorpio, what is good with you? For the week of November 9, 2020. Scorpio,
Scorpios, what is good with you? For the week of November 9, 2020. Scorpio, what is good with you? For the week of November 9, 2020. Okie dokie, Scorpio. Scorpio, you have three cards. The first one is throat chakra with number 20. And your message goes, I speak my truth and encourage others to speak theirs. I think Cancer had this card. Then you have find your bliss with number 15. I forgot who got this. And your message goes, I'm following a path I love and I am fully aligned to my soul's purpose. I think that was Virgo. And last but not least, spirit guides with number 25. And your message goes, I open my heart to my guides and trust in the wisdom they share with me. This is so awesome. This is so awesome. Remember how I told you, Scorpios are the most psychic sign after Pisces? That you have your reassurance, my loves. Escorpión. Tienes tres cartas. La primera es el chakra de la garganta con el número 20. Y tu mensaje dice, yo hablo la verdad y incito a otros que hagan lo mismo. Después tienes encontrar tu esencia con el número 15. Y tu mensaje dice, yo sigo el camino que amo y estoy en la ruta de el propósito de mi alma. That's very nice. Y por último, guías espirituales con el número 25. Y tu mensaje dice, yo abro mi corazón para mis guías espirituales y confío en la sabiduría que ellos comparten conmigo. Eso es bien lindo, porque como estaba hablando, Escorpión después de Piscis es el signo más psíquico del zodiaco. Y que tú le abras el corazón a tus guías espirituales y que le hagas caso a lo que ellos te están enseñando, eso es lindo. Perdóname, el corazón se me tumbó el video. Yo cerrando unas aplicaciones, that's all, porque me chupó lo poquito que cargué, me lo chupó. So ahora estoy en 5% de la batería. Va a tener que parar este video otra vez para cargarlo un poquito más. Sagittarius, you have a day's end rest with number 40. Ay, Saggy. Saggy is telling you to rest. And your message goes, I find peace in nature and rest my body and mind in order to connect. Oh, I'm so sorry. To connect to spirit. Sagitario, tienes cuando el día termina, descanso con el número 40. Y tu mensaje dice, yo encuentro paz en la naturaleza y descanso mi cuerpo y mi mente en orden para conectar con el espíritu.
Eso es muy cierto, mis amores. Si me da para dar para ser Capricornio y cargar un poquito el teléfono, porque no creo que me vaya a durar hasta Capricorn. What is good with you for the week of November 9, 2020? Capricorn, what is good with you for the week of November 9, 2020? Capricorn, what is good with you for the week of November 9, 2020? I hope you're doing well, my Capricorn ex. Got the Rona. I hope you get well soon. I don't, you know, as much as we disagree so much, I don't wish you any bad on you. Capricorn, you have sacred space with number 7. And your message goes, I find peace, security, and contentment when surrounded by nature's beauty. Capricornio, tienes sagrado espacio con el número 7. Y tu mensaje dice, yo encuentro paz, seguridad y felicidad cuando estoy alrededor de la belleza de la naturaleza. Déjenme encargar mi teléfono, mis amores. It's more quiet now because class for those two, it's over. It's over! Finito! Aquarius, what is good with you? You have sacral chakra with number 10. And your message goes, I feel comfortable in my own body and I am sensitive to other people's feelings. Acuario, tienes chakra sacral con el número 10. Y tu mensaje dice, me siento cómodo en mi propio cuerpo y soy sensitivo a otros sentimientos de otras personas. Estamos hablando como eres un empath. No tienes una persona que no tienes complejo, eres una persona humanitaria, tienes un corazón grande y eres sensitivo a los sentimientos de otra persona. A ti no hay que decirte estoy triste. Por más sonrisa que alguien tenga en la cara, tú sabes que esa persona está triste. Eso es lo que significa tu carta. Now let's go with Pisces. Pisces Nation, I am so sorry for your reading. It was giving me problems. I erased it by accident and I couldn't fix it. I have to fix some cards over here so they don't be upright. Anyways, let me stop pendejando. Pisces, you got your own path with the number 21. And your message goes, I follow my own unique path with courage and strength. That is very true, Tarot. Pisces, tienes tu propio camino con el número 21. Y tu mensaje dice, yo sigo mi propio camino único con coraje y con fuerza. Cuando te digo coraje, digo agallas. Atina. En Puerto Rico, no sé si en otros países hispanos, pero hay una canción en la escuela
que nosotros decíamos, salte del medio que mira que te tumbo. Salte del medio que mira que te tumbo. Salte del medio que mira que te tumbo. Tú sabes, esa energía, salte del medio que mira que te tumbo. Ay, ¿quién me está llamando de aquí? Me llaman para escuchar mi voz. Yo sé quién es también. Yo sé quién es también. Ay, señor padre amado. Collective. Escucho. For the week of November 9th, 2020. Collective! What is popping with you? For the week of November 9th, 2020. Collective, what is your message for the week of November 9th, 2020? Collective. I don't have much time, so I'll read you the one that you nobody got. You have meditation with number two. And your message goes, I meditate daily to allow universal wisdom to flow through me. What a collective message. What a collective message for everybody. Meditation. I meditate daily to allow universal wisdom to flow through me. Collective, tienes meditación con el número dos. Y tu mensaje dice, yo medito diariamente para recibir sabiduría universal, para que la sabiduría universal fluya dentro de mí. Este mensaje es poderoso porque te está diciendo, se lo está diciendo a todo el mundo, no le salió a un signo, es collective, es para todos los signos. Vamos a decir que cuando yo dije el mensaje para el signo tuyo, a lo mejor no razonó, porque acuérdate que hay un montón de gente que comparten tus signos, o a lo mejor ese mensaje no era específicamente para ti. Pero cuando viene collective, es un mensaje general. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y ese mensaje general te está diciendo que medites todos los días. My loves. Thank you, thank you, thank you for stopping by. Like, share, and subscribe so all your friends can find out what is good. For the week of November 9, 2020. Take care, my loves. God bless you. See you next time. Bye. I told you, he's reptilian. He's a reptile. And nobody listens.